No me acepte nada de lo que piensas. Por mucho que grites, nadie va a oírte. No me lo creo. ¡Socorro! Por tu culpa nos ha castigado el profesor. ¡Eso no es cierto! ¿Qué? ¿Sabes lo que tienes que hacer, Sergio? Ahí viene Edgarito. Sergio, déjalo tranquilo. Si a todos nos cae mal. Es verdad, no tiene amigos porque nadie lo soporta. Tonta. ¡Déjame en paz! Porque desde que llegué a la semana para hacerme la vida imposible. La semana vida imposible porque nunca se la ¡ridícula! 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 ¿Era Mateo? Nos está avisando de algo. Hemos visto todos, ¿verdad? Quizás no deberíamos de meternos con Sergio. Pero si Mateo odiaba a Sergio porque se metía con él. No sé, pero quizás lo más sensato es dejarlo en paz. De acuerdo, quedaremos con él en el bosque y le prometeremos que no nos volveremos a meter más con él, ni con nadie. He venido aquí porque yo también quiero deciros algo. Empieza tú. He venido aquí porque todo este tiempo he estado viendo a Mateo y me acabo de dar cuenta de todo el daño que le estamos haciendo. Y ahora me lo hacéis vosotros a mí. Y esto no puede seguir así. Nosotros también le hemos visto. Tenemos que ser todos amigos y llevarnos bien. Tenemos que ir con él. Nosotros realmente no existimos ya. Estamos repitiendo los días que hicimos fatal. Por hacer daño a otros. Hasta que no paremos una vez, esto no se arreglará.